Entiendo que la soja es el principal o uno de los principales artículos que el Paraguay exporta junto a la electricidad. César Jure, el presidente de la Capeco, dijo lo siguiente: están preocupados y lamentan que hoy organizaciones que se dedican al narcotráfico estén utilizando los canales legales para hacer llegar a diferentes puntos del mundo la cocaína y otro tipo de estupefacientes. También César Jure dice que es evidente que se necesitan mayores sistemas de control dentro de los puertos, tanto privados como públicos, porque existe una gran vulnerabilidad que a veces implica, injustamente también, implica una colaboración entre el sector privado y el sector público, los funcionarios que en vez de controlar estos cargamentos lo que hacen es utilizar estos espacios para poder colaborar con las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Escuchemos a César Jure entonces para tener un poco el argumento del sector privado. Y nosotros nos preocupa porque estamos empeñados en producir, trabajar y embarcar y desarrollar mercados de productos para nuestra producción, ¿verdad? Y en ese trabajo empaña esa labor que hacemos inclusive con las áreas competentes del Estado para la apertura de mercado para rubros y productos. Y es una pena que los mafiosos o malvivientes se aprovechen de ese esfuerzo legítimo de los productores o los manufactureros o los industriales, digamos, que están peleando para desarrollar y tener mercado para sus productos, ¿verdad? Y que te echen a perder de esta manera los canales de trabajo. El sector privado con el sector público estamos empeñados en mantener la transparencia y la fiabilidad de los canales que usamos. Y a nosotros nos cuesta caro todo esto, porque a la larga vienen sistemas de inspección y control que van agregando costos a la cadena de comercio ante la desconfianza, el temor y la ocurrencia de estos hechos. Descalifican nuestro comercio, ¿verdad? Y nos pone en una línea de que tengamos que esmerarnos más en recursos y en costos para cuidar de la integridad de nuestras cargas no sean contaminadas.